Buenas noches. Estamos en 1 de noviembre del año 2022, la 1 de la madrugada aquí en Maracaibo, Venezuela. 1 de la madrugada del 1 de noviembre. Se fue octubre, estimados amigos. Se fue Halloween, se fue todo eso. Y como ya venimos trabajando desde hace algún tiempo, nos llama poderosamente la atención el caso Brasil, la victoria de Lula en Brasil, por un estrechísimo margen, un porcentaje muy pequeño. Estuve revisando algunas informaciones vía internet y por supuesto que el señor Jaime Bailey, por ejemplo, muy famoso en Miami, en su programa de Jaime Bailey y eso, a pesar de que él decía de que Bolsonaro era demócrata, y Jair Bolsonaro, estamos hablando caso Brasil, y que iba a respetar los resultados electorales y todo eso, y echaba de pestes a Lula da Silva, porque lo llamaban el enano maléfico de los 9 dedos. Es decir, que perdió un dedo cuando era trabajador. El enano maléfico de los 9 dedos, que tenía una condena de 10 años de prisión, pero salió al año y medio, pues. O sea que, a pesar de que ya era un anciano, ya es un anciano de 77 años. Es decir, que de cumplirse este próximo periodo presidencial en Brasil, Lula da Silva pasaría largo los 80 años. Pero aquellos que estaban esperando que Bolsonaro fuera democrático, a pesar de tener raíces ultraderechistas, haber sido militar, a pesar de que Jaime Bailey y mucha gente de la derecha en los Estados Unidos, en Miami, dijeran de que Bolsonaro iba a respetar los comicios electorales en Brasil, se equivocaron. Y la historia latinoamericana. Por esta razón nosotros abordamos este caso, o sea que es como un análisis de cómo se producen los comportamientos sociales y políticos en Latinoamérica, y sobre todo cuando hablamos de la ultraizquierda o de la ultraderecha fascista. Decía Jaime Bailey que sí, que Lula da Silva era de la ultraizquierda fascista. Se equivocó en ese sentido. El verdadero fascista, el que en verdad llamó demócrata, pero no respeta la democracia como tal, es precisamente el militar, es militar Jair Bolsonaro. Aquí tengo un pequeño audio de un grupo de WhatsApp que yo me reservo. Es un grupo de sociólogos que nos reunimos. Vamos a ver si se oye en la transmisión del video en portugués. Aquí no Brasil está un caos, trancaron todo. Nossa, qué cosa rara que está aconteciendo en Brasil. Últimos días mesmo. Bueno, que hay un caos, hay saqueos, hay explosión social. Vamos a leer lo del saqueo. Hay un caos en Río de Janeiro. Han llamado a la violencia de calle en Brasil. Mientras había un grupo que, a ver, caos en Río de Janeiro, reportan saqueos mientras se observa un incendio en un centro de abastecimiento. Eso significa que
si se pudiera ver, pero fue muy corto. Es decir, que han llamado al caos, al desastre, a la violencia en Brasil. Y escuchamos el audio en portugués Aquí no Brasil está un caos, trancaron todo, todo, que todo, hay un todo, caos todo. que tienen trancado todas las calles. Nossa, qué cosa rara que está aconteciendo en Brasil. Y bueno, Últimos ahora días vamos mismo. a proceder a leer lo que tenemos acá. Tenemos una noticia aquí. Confirmación de Intel. Intel, no sé a qué se refiere, será un programa de televisión, será prensa, será una red de internet. Hablamos de Brasil. Confirmación de Intel, que entrará Brasil en golpe de estado. Golpe de estado. Se va a producir un golpe de estado en Brasil. Por fraude de 12, 24 horas. Y más efecto dominó en Latinoamérica. Hay un golpe de estado en proceso porque iban a salir, como era lógico, aquellos los que pierden, sobre todo la derecha, perdón, iban a llamar fraude en un proceso de 12 a 24 horas. Es decir, ya empezaron los conflictos y los problemas de calle. Las elecciones fueron el domingo. Hoy lunes hubo un caos. Vamos a seguir leyendo acá. Lo que pasa es que esto está en inglés, ¿no? Totalmente en inglés. De la Internacional Comunitaria. Estamos recibiendo información de un amigo en Brasil que Intel, hay militares que han hecho contacto. Lula ganando las elecciones ha traído como consecuencia que Bolsonaro esperara recibir los reportes de las elecciones, de los resultados eleccionados. Eleccionar el ex los resultados electorales, la palabra. ¿Qué me pasa con mi trabalengua, pues? Que Bolsonaro esperara los resultados electorales y era evidente, dice aquí en inglés, que iba a declarar fraude. Todo esto es un desastre de facto y se está invitando a la ley marcial. Los militares podrían llamar a nuevas elecciones y una administración total. Están leyendo aquí. Los militares podrían llamar a nuevas elecciones y tomará la administración, la cosa. Los militares están diciendo de que puede ser esto rápido, todos están en expectativa de lo que está pasando entre las próximas 12 y 24 horas después de los resultados electorales. Vamos a estar viendo que Bolsonaro se está moviendo ya con la situación de fraude, con movimiento de fraude, con la palabra fraude, lo que están diciendo aquí. Ok, seguimos leyendo abajo. Aquí hay una traducción de una compañera, vamos a ver qué dice. La información de más arriba en español, esto se pone muy caliente. La web de la que procede la información ha sido bloqueada, Inter. Mientras la población que votó por el presidente Jair Bolsonaro acusa al Tribunal Supremo Electoral de fraude, las FFA, debe ser las Fuerzas Armadas, ¿no?
Prometen entregar un informe más tarde hoy. La información detrás de escena afirman que se han documentado varios tipos de fraude. Los informes contienen evidencia. ¿Lo habrán documentado o lo habrán fabricado? No sabemos. Afirman que han documentado varios tipos de fraude. Los informes contienen evidencia de las últimas tres elecciones. Brasil espera y la tensión continúa. El encuentro del presidente Bolsonaro con el ministro de Justicia y los generales, golpe de Estado en proceso en Brasil. El encuentro del presidente Bolsonaro con el ministro de Justicia y los generales Heleno, Braga Neto, Muraut, todo esto es portugués, ¿no? Por supuesto. El jurista Ivan Granda, Gandra, y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas finalizó a las 23 horas, a las 11 de la noche. Según fuentes vinculadas al cuartel general de las Fuerzas Armadas, tres empresas informáticas y auditoras con alto grado de concepto, una rusa, una norteamericana y una tercera europea, junto a técnicos del sector brasileño de las Fuerzas Armadas, realizaron una inspección en el Tribunal Supremo Electoral. Desde antes del primer turno, cuando el Tribunal Supremo Electoral negó a las Fuerzas Armadas la información solicitada y para inspeccionar los sistemas de software, lo querían todo, querían revisar el software de las máquinas, querían hacer una inspección exhaustiva. Están llamando a fraude y a golpe de Estado, evidentemente. Estas empresas, junto con las Fuerzas Armadas del primer turno, encontraron irregularidades, documentaron violaciones y todas las ocurrencias, auditaron al final del primer turno y monitorearon el segundo turno y están cerrando el informe al final de la mañana del lunes del día 31 de octubre. Será entregado al presidente de la República, Jair Bolsonaro. Según nuestra fuente, hubo fraude y esta tarde se publicarán oficialmente cuatro informes que señalan todas las irregularidades ocurridas, ahora documentadas regionalmente y comprobadas técnicamente. Según los militares, estas pruebas serán la base para que el presidente Jair Messias Bolsonaro active el artículo 142 para una intervención puntual en el sistema electoral brasileño, golpe de Estado en proceso, y se hará una denuncia de los fraudes ocurridos al general Lúcio Mário de Barros Góes, presidente del Tribunal Superior Militar. Esto se está poniendo demasiado grave en Brasil. A través del Ministerio Público Militar, con una denuncia penal contra el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Superior Militar y otros involucrados y beneficiarios, incluido el Foro de Sao Paulo, con la apertura de investigación, todos los implicados serán destituidos de sus cargos y responderán a los procesos por delito contra la patria. Válgame Dios a lo que va a terminar esto. O sea, los que participaron en la parte electoral van a ser destituidos y van a ser procesados por delitos contra la patria. Artículo 357 del Código Penal Militar. Serán procesados, irán a prisión, serán torturados, obtendrán las confesiones que necesitan. El coronel Coury, creador del B-38, dice que solo se lo hará con los grupos después de que el presidente Bolsonaro haga su declaración.
mucha gente en la derecha de los medios de comunicación de Miami, de España, muchos estaban ligando que Bolsonaro ganase, derrotara a Lula, para derrotar a la izquierda. Y al perder con un margen tan estrecho, tan mínimo, daba pie a que un fascista tan miserable, un loco de carretera, una persona que para mí no respeta los sistemas democráticos en ningún aspecto, aunque digan lo contrario Jaime Bailey en su canal, aunque diga lo contrario diversas fuentes de Miami y otros medios de comunicación. Bolsonaro es un admirador del militar que duró muchos años en dictadura en Brasil como Stroessner. Y se está produciendo en este momento un golpe de Estado bastante fuerte si los militares respaldan a Bolsonaro. La situación se va a poner muy caliente, entonces van a terminar los del Tribunal Supremo Electoral, van a terminar presos. Aquellos que respaldaron las elecciones van a terminar presos, van a terminar en prisión, van a terminar torturados y por supuesto bajo tortura, van a terminar confesos y los militares se van a hacer cargo del gobierno, de la administración del gobierno, y a su vez supuestamente llamarían a unas nuevas elecciones en las cuales ellos podrían controlar. Eso es lo que dice esa noticia. Hay censura. La página web que estaba informando de Brasil ha sido bloqueada, porque estaba en contra de lo que estaba haciendo Bolsonaro. Hay censura, una extrema censura en Brasil. Solamente se filtra la violencia de calle, los saqueos, el caos reinante en Río de Janeiro y en las principales ciudades de Brasil. Han llamado a la violencia de calle, a la protesta de calle, para declarar fraude. Han salido en televisión partidarios de Bolsonaro declarando y le dan cámara de televisión de que ellos van hasta donde sea posible a luchar por su presidente fascista, militar, que para mí está un poco como demasiado déspota y como desfasado de la realidad, porque pareciera que se creyera el dueño de Brasil, en verdad. Si la gente le había hecho un voto castigo y él tenía muchos partidarios, porque por supuesto que había gente que no querría que volviera la izquierda de Lula da Silva, de Dilma Rousseff, esa izquierda que ya se conoce por toda Latinoamérica, en donde no se sabe de un solo país latinoamericano que el socialismo haya triunfado, haya industrializado y haya aumentado el comercio y la calidad de vida de dichos países. No se sabe de un solo país, yo creo que ni de Latinoamérica ni del mundo, en donde el comunismo y el socialismo haya tenido éxito y haya triunfado en cuanto a elevar la calidad de vida, en salarios dignos y que se haya producido un proceso de descentralización en vez de la centralización estatista. Y lo que
Lo que se ve es todo lo contrario. No se ve la descentralización, no se ve la autonomía de las regiones, sino que todo está controlado desde un gobierno central estatizado y corrupto. Ese es el problema de estos tipos de gobierno de izquierda. Por supuesto que no estamos felices con ese tipo de sistema centralista, republicana, estatizando todo. No estábamos de acuerdo con eso, por supuesto. Pero tampoco estamos de acuerdo con personas que son fascistas, que no admiten derrotas y que son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias, poniendo en prisión a sus enemigos, de la parte electoral o aquellos sectores militares que defienden el sistema electoral, y prácticamente el llamado a fraude, que violencia de que hubo incidencia de fraude y cosas así. Yo le he dicho en otras oportunidades por medio de este canal de que no hay una sola elección en el mundo que yo sepa, al menos que yo me fuera a vivir a los países escandinavos y estudiara bien Islandia, Suecia, Dinamarca, y yo hiciera un estudio sociopolítico de esos países del norte. Pero apartando esos tipos de países nórdicos, no he sabido de un solo país en el mundo que no tenga fallas o que existan evidencias de alteraciones o que exista algún problema técnico con respecto a un proceso electoral. Es decir, yo nunca he sabido eso. Yo pienso que la mayoría debería imponerse a pesar de las fallas, a pesar de los problemas técnicos que pudieran darse. Cuando te ganan por un estrecho margen, en donde pueda existir fraude, de pronto lo más probable es que ese candidato ganador, posiblemente, podemos ver el lado opuesto como lo está viendo Bolsonaro, haya ganado con un margen mucho mayor. Pero como el presidente tiene sus influencias y tiene poder en Brasil, tal vez hayan reducido a la mínima de 49 y 50% en cuanto a ambos candidatos, uno a la reelección y otro a regresar al poder después de haber estado en prisión. Ninguno de los dos son un pan dulce, por supuesto. Cada quien tiene su historial. Pero lo que lamentamos aquí en esta reflexión es que no se respete la mayoría de la voluntad popular y del sistema democrático. Eso se parece mucho exactamente a la historia de Trump, que se creía invencible, que se creía superior a los demócratas, al abuelito Biden. Donald Trump hizo hasta lo imposible, gastó millones en demandas para auditar en algunos estados, allá en los Estados Unidos, y la peor desfachatez, la peor tontería fue el asalto al Capitolio con los partidarios de Trump, como si fuera una manifestación espontánea, social, popular, el ataque y la destrucción del Capitolio allá en los Estados Unidos. Algo nunca antes visto en ese país. Bueno,
Algo parecido pareciera que está en proceso en Brasil. La violencia está en las calles, no sé si habrá toque de queda, porque hablaba según este audio en portugués, de que estaba todo cerrado, de que estaba todo trancado, de que había una gran censura. Brasil está un caos, trancaron todo, Sí. todo, 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 todo. Nunca. Nossa, qué cosa rara que está aconteciendo no Brasil. Últimos días mesmo. Entonces, no se trata de que nosotros estemos a favor o en contra de la izquierda latinoamericana. No se trata de eso. Se trata, estimados amigos, que se debe respetar el Estado de Derecho. Se debe respetar los resultados electorales, se debe respetar las bases de la democracia, se debe respetar el voto popular. Y si el pueblo le dio voto castigo y decidió sacar a Jair Bolsonaro del poder, eso es lo que tendría que suceder, aunque un ladrón regrese lamentablemente al poder en Brasil, aunque la izquierda regresase a Brasil. Yo no puedo estar a favor de los golpes de Estado que se dieron en el pasado y que se puede estar dando ahora. Un nuevo Stroessner, un nuevo Pinochet, un nuevo Videla. El golpe de Estado cuando hubo el magnicidio contra Carlos Delgado Chalbó, el presidente mejor preparado en la historia de Venezuela, el más intelectual y el más preparado, el que era más popular en la historia de Venezuela, era don Rómulo Gallegos, el novelista, pero no era un político. Y en cuanto a la política y a manejarse en los hilos de la política, no era muy ducho en cuanto a poder manejar las contradicciones y las oposiciones que tenían y las conspiraciones que podían haberse dado. Por eso es que fue derrocado y se dio el golpe de Estado contra Rómulo Gallegos y tuvo que terminar en el exilio, creo que terminó en México, creo, que yo sepa. Ese era un presidente que en verdad valía la pena, pero sale por causa de los militares, los famosos tres cochinitos, con Pérez Jiménez, Chalbó y el otro que no me recuerdo ahorita. Luego Chalbó es traicionado y asesinado. Un magnicidio y termina y se alza con el poder el presidente de aquel entonces, Marcos Pérez Jiménez, una época que en verdad no era tan mala para Venezuela porque había bonanza económica y había orden y habían proyectos de industrialización, de construcción. Pero no todas las dictaduras son así de buenas, no digamos de buenas, no son así tan prósperas, porque se hacía llamar estadista Marcos Pérez Jiménez, me recuerdo yo en las entrevistas cuando estaba en vida, se hacía llamar estadista y bueno, lo tumbaron esos movimientos nacionalistas, esos partidos políticos y siempre con ayuda internacional y salió ese dictador del poder. Ahora, cuando las instituciones están secuestradas y tiene apoyo Bolsonaro para seguir adelante con su golpe de Estado,
En verdad sería una situación lamentable de que cosas como esta se estén repitiendo en Latinoamérica en el siglo XXI, precisamente. Era de esperarse que un bruto, un animal, un salvaje, un déspota, un soberbio, un pedante, un grosero como Bolsonaro, no fuera elegante, no fuera educado, no se fuera a su casa tranquilamente, como le decía Jaime Bayly en su programa, sino de que evidentemente había preparado un plan B en caso de perder con Lula, y el plan B está en progreso sobre el golpe de Estado en Brasil. Veremos si las fuerzas democráticas en Brasil prevalecen. Y vuelvo y repito, no es que yo sea partidario de Lula da Silva, no es que yo sea partidario de Jair Bolsonaro para que siga su antagonismo con Venezuela, aunque me explicaron los suscriptores de que el gobierno venezolano no merece ningún tipo de alianza ni convenio internacional con ningún país del mundo, sino mantenerlo en aislamiento. Así me lo dijo un suscriptor y yo lo respeto, lo aprecio y lo respeto y agradezco siempre la opinión de cada quien que pueda tener al respecto. Yo opino que si necesitamos convenios internacionales y apertura comercial, necesitamos alianzas, necesitamos velar por nuestros pueblos y en paz, que yo estuve leyendo ya de que Enrique Márquez, creo que estuve leyendo por ahí, de que si las elecciones se van a hacer en el último trimestre del 2024 en Venezuela. Vamos a ver si van a respetar el periodo tal cual como estaba establecido. Pero si existe la división y de la oposición y hay debilidades y hay fisuras en la oposición, es posible que el gobierno nacional, a través del Consejo Nacional Electoral, adelante en elecciones en mi país, Venezuela. Es muy posible. La que veo trabajando con más fuerza, estimados amigos, saliéndome un poco del tema de Brasil, es María Corina Machado. María Corina Machado está saliendo a diario por televisión de Miami, por Leopoldo Castillo. Se está, como se dice, tiene su campaña electoral por redes sociales, por las entrevistas que le están haciendo. Parece que en el norte, los mayameros y el gobierno de Estados Unidos le están dando el visto bueno para que María Corina Machado sea la próxima candidata, gane las primarias de oposición y sea la próxima candidata presidencial para enfrentar a Maduro en los comicios presidenciales del 2024. Pareciera que en el norte hay una tendencia para impulsar a María Corina Machado para enfrentar al presidente Maduro en los venideros comicios. El otro que se tenía pensado era que como había ganado con holgura y tiene respaldo político y popular, era el señor Manuel Rosales, aquí en el estado de Zulia. Era el otro candidato, pero ya él ha sido derrotado en otras oportunidades. Creo que por el presidente Chávez, no me recuerdo bien, o por Maduro, no me recuerdo ya. Ya en otras oportunidades Rosales ha sido derrotado. Es un hombre que en verdad está trabajando
por el Zulia, siempre se ha destacado por eso, y la alcaldía de Maracaibo también está aprovechando la oportunidad para brillar, incluso en momentos difíciles ahorita de lluvias torrenciales por los ciclones, por las ondas tropicales que están azotando el país. Están respondiendo a la altura, con los bomberos, con todo lo que se tenga que hacer. Pero María Corina Machado parece de que entendió, finalmente comprendió María Corina Machado, que con protesta de calles y con búsquedas de intervenciones internacionales, invasiones y cosas así, y bloqueo y todas esas cosas, y de estar desprestigiando el país por el mundo, que todavía lo hace. Parece que entendió de que la única manera de poder ofertar su opción para la presidencia de la República en Venezuela tiene que ser participando a través del Consejo Nacional Electoral. Primero ganar las primarias, por una parte, como se lo dijo en vida en una oportunidad el presidente Chávez, cuando un 5 de enero María Corina Machado se atrevió a llamar ladrón al presidente de la República en cadena nacional en una rendición de cuentas. Y eso en verdad para muchos sectores de la oposición lo vieron como un acto heroico de su parte y eso ha quedado en la memoria de los venezolanos. Se atrevió a hacer eso. Bastante extraño. Era diputada para ese entonces y fue bastante extraño que el presidente Chávez no la mandase a buscar ni a apresar ni nada por el estilo. A pesar de que ella se reunió con el presidente Bush de Estados Unidos, no hablando cosas maravillas de Venezuela, por supuesto. Ella tiene prohibición de salida internacional, porque ¿salir a qué? ¿A cuadrar qué? ¿Y con quién? En verdad, para el gobierno nacional, supongo yo, pudiera que estuviera cuadrando vínculos con sectores internacionales para conspirar contra el sistema democrático venezolano. Pero parece que por fin entendió ya sus 55, sus 56 años, no sé, porque ya siempre me recuerdo yo desde el 2014, desde la salida de Leopoldo. Esas manifestaciones de calle, calle más calle de Leopoldo, esa irresponsabilidad de mandar a las masas sin ningún tipo de control a las calles, eso trae muerte, violencia, desorden, saqueo y un montón de problemas. Parece que María Corina Machado a través de los años como que finalmente aprendió que ir por la vía pacífica en la batalla de las ideas, ya debería estar trabajando en la opción de país. ¿Cuál es el proyecto político que ella va a presentar ante las primarias? Y en caso de quedar las primarias, que parece que es lo más probable, porque todos los demás candidatos están más rayados que un tigre de Bengala. Y Delcy Solórzano no tiene el empuje ni el impulso que tiene en este momento, en esta época, María Corina Machado. Entonces, según parece, María Corina Machado está decidida a ser la presidenta, la primera presidenta de Venezuela. Pero como vuelvo y repito, en todas las elecciones hay fallas, hay problemas, hay situaciones. Es muy difícil controlar todas las mesas electorales, que haya pulcritud sin alguna alteración.
en todas las mesas, en todos los estados, en todos los pueblos, en todo el territorio nacional. Eso es extremadamente difícil, para no decir una misión imposible. Pero las cosas se pueden lograr siempre y cuando, como lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, si derrotamos a la abstención, si todos decidimos darle un fin a lo que estamos viviendo y votar por el mejor proyecto político, la mejor propuesta de país que pueda venir tanto del gobierno nacional, ¿por qué no? Que puedan madurar algunas estrategias y algunas propuestas económicas, de desarrollo a nivel nacional, como también la María Corina Machado, que hasta los momentos, en todos estos años, yo la he visto vacía de conocimiento, vacía de preparación en cuanto a verse en un futuro, ajá, estás capacitada como presidenta para enfrentar todos los problemas existenciales que existen en Venezuela. Estás lista para establecer esos convenios internacionales y en cuanto al comercio y exportación de petróleo y otros derivados y otros productos comerciales venezolanos. Estás preparada para generar empleo en Venezuela. Estás preparada para acabar con la miseria que existe en Venezuela, producto de la corrupción por un lado y por otro lado por el bloqueo económico que estamos viviendo. En verdad, estás lista, María Corina Machado, como para dar la talla, o te vas a convertir en una nueva Cristina Fernández de Kirchner, que faltó muy poquito para que le pegaran un tiro en la cara, pues. No se sabe si fue un montaje o fue real, pero un poco más y la Cristina no lo cuenta, pues. Casi la asesinan y por algo será. Y era un partidario de Cristina, porque aparecen fotos de la persona con Cristina. No sabemos si es un sicario pagado o se volvió loco. No, la inflación que está viviendo Argentina con el presidente Luis Alberto Fernández, creo que se llama, es extremadamente grave, difícil. Como les digo, mencióneme, vamos a dejar a ponerla más fácil, no digamos del mundo. Hablemos de Latinoamérica, algo muy sencillo. Dígame un país socialista latinoamericano que haya triunfado, haya tenido éxito y haya elevado la calidad de vida y el ingreso per cápita por habitante. Un país latinoamericano que haya tenido un gobierno de izquierda, socialista, comunista, y haya mejorado, haya disminuido, mejor dicho, los índices de pobreza, ya haya creado riqueza y fuentes de trabajo en ese país. Lastimosamente, lo que vemos es de teñirse de rojo toda Latinoamérica. Bueno, prepárense los Estados Unidos como para, creo que le están lanzando hasta pelotas de goma a aquellos venezolanos que intentan cruzar el Río Grande para que no lleguen al territorio norteamericano. Una situación realmente indignante lo que está sucediendo con los venezolanos. Incluso recientemente una compañera socióloga me habló de que menores de edad que son captadas en Venezuela y les ofrecen pasaje y les ofrecen trabajo en otros países como en Perú, por ejemplo, se hacen la de la vista gorda porque caen lamentablemente en redes de esclavitud sexual, de prostitución y cosas así. Y bueno, imagínense el espíritu y
y la vida y la mente de esas muchachas que van incluso a penales de reclusión a saciar los actos lascivos de gente sádica y violadores y todo eso. Una me lo compartieron por WhatsApp, me dijeron qué opino. Entonces yo decía, ¿dónde está la Comisión Internacional de los Derechos Humanos? Yo decía, ¿dónde está la Cancillería venezolana por velar por la protección y la seguridad de los venezolanos en el exterior? Los que son ultrajados, violados, tanto en el Darién como en Perú y otros países. ¿Qué pasa con la Cancillería venezolana que no defiende a los compatriotas que lamentablemente han tenido que emigrar por razones de sobrevivencia y buscar el sueño americano o buscar otros países donde pudieran tener mejor calidad de vida? Entonces, bueno, hemos hecho una reflexión. Vamos a ir concluyendo, redondeando esta intervención de lo que estamos haciendo, porque no me quiero desviar tanto. Lo que pasa es que es muy difícil no tocar el tema venezolano, aun cuando estamos hablando de que se está cocinando golpe de Estado en Brasil y persecución política en Brasil con las instituciones allá en ese país, porque declararon ganador a Lula. Y bueno, no sabremos si al final los militares en el Gigante del Sur van a apoyar y van a respaldar a Bolsonaro y van a decretar un nuevo llamado a elecciones, o pues que en verdad van a declarar ganador a Bolsonaro y de una vez por todas van a establecer una dictadura ya declarada de derecha en el gigante país sudamericano. No lo sabemos en verdad. Yo estoy aquí en defensa del voto. Por eso es que hay que salir a votar masivamente, porque esas diferencias estrechas de 1% no son saludables para la democracia. Pero si salimos masivamente, como una gran fiesta nacional, como si estuviéramos saliendo, como en Brasil, si hubieran salido para los carnavales de Río, como hubieran salido así para votar, como debe ser, no hubiera ese margen tan estrecho y no hubiera lugar a dudas de la decisión final que tomó el pueblo brasileño. Entonces, Venezuela, necesitamos que tener una política de altura, de un gran diálogo nacional. El que tenga trapos ocultos y algo que esconder, bueno, que si es del gobierno, si es la oposición, que lo diga de una vez, que lo denuncie, que pongan preso al que tengan que poner. Y si la oposición tiene algo que decir con respecto al gobierno nacional, bueno, que cada quien, según las pruebas que puedan tener ambos bandos, denuncien y si quieren vayan a los organismos competentes. Pero bueno, empezamos con que Bolsonaro parece que, según las noticias, hay una gran censura, no está saliendo información de ese país al exterior. Están cocinando un golpe de Estado y se está declarando una dictadura en Brasil. Ojalá que no. Ojalá que esa información sea un fake news. Ojalá que esa información no tenga trascendencia y bueno, y que quede presidente el que haya elegido la mayoría del pueblo brasileño.
más de 156 millones llamados a votar. Que se respete la voluntad popular, es mi deseo, en Brasil, en Venezuela y en el mundo. Que gane la mejor propuesta política de país presidencial para dirigir los destinos de nuestros pueblos en los distintos países de Sudamérica. Pues estamos concentrados con Sudamérica. Fíjense que si no hubiera habido tanto el voto castigo contra Keiko Fujimori y no hubiera ese rencor con Alberto Fujimori, tal vez en Perú hubiera una presidenta mucho más capaz y con mayor preparación, pero por kilómetros, que ese señor Pedro Castillo, ese profesor que está allá de presidente en ese país. Señores, estimados amigos que me están oyendo, no es causa-efecto, no es una fórmula, no es una ecuación de que si tú eliges a un pobre de pueblo, necesariamente esa persona va a tener sensibilidad social para defender a los pobres, en verdad. No siempre es así. Se necesita un gerente que sí, como no, tome medidas de prevención, como lo está haciendo el gobierno nacional para paliar la inflación con los bonos, con las cajas CLAP, pero esas son medidas de emergencia que en verdad no dan abasto, son difíciles de poder sostener y ayudar a la familia venezolana. Se necesita políticas económicas, se necesitan a los mejores en economía, en administración y en política, como no, en gerencia pública, que en verdad lleguen a los mejores cargos políticos y de gobierno que se necesitan en cada país. Lamento mucho el estado de violencia y la censura que hay en Brasil. Muchas gracias al grupo de WhatsApp que me pasó la información. No estoy autorizado para mencionarlo públicamente ni a sus integrantes, pero son compañeros que estudiaron conmigo en mi época de juventud, en la época de sociología. No, mientras no me den autorización, no puedo estarlo mencionando. Pero gracias a ello me han llegado estas noticias que no son muy alentadoras, sino que hay caos y desorden en Brasil sobre un nuevo Donald Trump latinoamericano, un Donald Trump brasileño, vamos a llamarlo así, que no acepta la derrota y se va a aferrar al poder y va a buscar alianza con generales y comandantes de las Fuerzas Armadas de ese país para poner preso a aquellos que en verdad participaron en los procesos electorales y que dieron como ganador a Lula da Silva. Yo pienso que las cosas así están mal hechas. Te equivocaste, Jaime Bailey, no estamos hablando de ningún demócrata, de que respeta la democracia, que aceptó los resultados, de que se fue a su casa. Próximamente, en las próximas horas, va a hacer una declaración al país sobre su posición, de que si es un golpe de Estado ya declarado, o en que en verdad terminó rindiéndose, cosa que lo veo difícil para un admirador de Stronger, de que ojalá respete el sistema democrático y respete la voluntad popular en ese país y todo vuelva a la calma y a la tranquilidad en el gigante del sur, que se tranquilice Bolsonaro
y vaya a disfrutar sus reales, lo que haya ganado como presidente, y quédese tranquilo y deje de estar agitando las calles y provocando violencia y arrestando gente y buscando la situación de que los militares tomen el control de ese país para un nuevo llamado de elecciones, cuando en verdad hubo dos vueltas electorales en donde casualmente, ¿no?, termina ganando Lula da Silva. Uy, tarde. En esos dos procesos electorales que se dieron en Brasil. Bueno, si te pareció interesante la información que te estoy revelando aquí con respecto al caso Brasil, que lo estamos tomando como estudio sociopolítico para poder comprender mejor las manifestaciones políticas y sociales que suceden en nuestro continente. Si te pareció interesante lo que estoy diciendo, yo espero equivocarme de lo que estoy leyendo. Yo espero que en Brasil todo se calme, así como Donald Trump finalmente fue neutralizado y perdió partidarios importantes y no pudo con Biden. Yo espero que este señor loco de atar, peligrosísimo en el poder, un hombre extremadamente peligroso, así lo veo yo, pueda ser neutralizado y permita de que la voluntad del pueblo brasileño se imponga y gane la democracia en ese país. Y si ganó Lula da Silva, iba a decir Duda, y si ganó Lula da Silva por todas las de la ley, bueno, que sea la voluntad del pueblo la que decida en ese país quién es el que va a ser presidente, sea de izquierda o sea de derecha. Pero yo soy partidario de defender el voto. Soy partidario, me declaro en contra de la abstención. Soy partidario de que tiene que ganar el mejor proyecto político. Y estoy concluyendo ya, ya finalizando. Y soy partidario de que en verdad el voto castigo no sirve. El voto castigo es un error. Tiene que ganar la mejor oferta electoral. Y tienen que ganar los mejores, con los mejores proyectos políticos, con la mejor gerencia de país. Esos son los que tienen que ser presidentes, sea un hombre o sea una mujer. Pero las mejores ideas son las que tienen que triunfar, sea el gobierno nacional o sea la oposición. Pero todo en paz como debe ser. Esta era la información. Si te pareció interesante el video, por favor, regálame un like. Esta reflexión que acabamos de hacer, regálame un like, por favor, para saber que te gustó o te llamó la atención. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme, por supuesto que mi fuerte, mi pasión, mi alegría, es el ajedrez, por supuesto, pero también me encanta hablar de la belleza de la mujer, de la cultura, de los espectáculos, de historia, del sentir nacional, de política, de cualquier tema que en verdad a nosotros nos salga del corazón. De vez en cuando nosotros, cualquier guía espiritual, clamando al Señor, también lo hacemos. Y si quieres compartir este video en redes sociales y reflexionar al respecto, en verdad me harías un gran, inmenso favor. Se les aprecia y se les respeta, como siempre, cada comentario que ustedes me hagan, a favor o en contra, estén conmigo o tengan una posición
particular personal. Se aprecia la opinión de cada uno de los suscriptores o de los que me visiten a estos trabajos que estoy haciendo en YouTube. Les habló Ernesto Rondón, que ya tiene sueño. Son las 2 de la madrugada del 1 de noviembre del año 2022. No creo poder a esta hora describir toda la noticia que les acabo de leer, pero voy a intentarlo. En la descripción del video voy a ver hasta dónde llego, hasta donde mis ojos estén abiertos y bueno, y hasta donde yo pueda llegar, yo te lo voy a describir en el video para que lo tengas también por escrito. Y bueno, finalizo. Dios los bendiga a todos y se cuiden mucho y que Dios los proteja a ustedes por siempre. Bendiciones para todos.